Hizo como una experiencia por los aires para un grupo de aventurados que querían ver el amanecer desde las alturas de la Tierra Tejana, terminó en tragedia. Las 16 personas que iban a bordo del globo perdieron la vida. ¿Qué sucedió este sábado? ¿Cambiaron las condiciones meteorológicas? ¿Fallaron la mecánica del globo o el piloto? Aún es una incógnita qué es lo que provocó que un globo se incendiara y cayera esta mañana alrededor de las 7:40. Se estrelló en pastizales de la ciudad de Lockhart, según la Administración Federal de Aviación, a unas 30 millas al sur de Austin. El perímetro del incidente fue bloqueado por las autoridades y, según el sheriff del condado de Caldwell, no hay sobrevivientes a esta caída. 16 personas ocupaban la aeronave. Sin embargo, un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no quiso confirmar la cifra de muertos. La Autoridad Nacional del Transporte va a proporcionar la información de los hechos en cuanto todo el equipo de investigación llegue aquí. Se indicó que el FBI junto a otras agencias locales participan en la investigación. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ofreció sus condolencias a los fallecidos en el accidente a través de un comunicado. Dijo que sus pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias, así como la comunidad Lockhart. Estadísticamente, el vuelo en globo aerostático es el medio de transporte aéreo más seguro. En este tipo de viajes no se puede predecir la duración exacta del viaje, su trayecto y aterrizaje. Tampoco hay inconvenientes que provoquen una tragedia como esta. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.